La Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar que en la madrugada de este martes, la policía neutralizó a un presunto delincuente que había disparado contra varios uniformados, lesionando a uno de ellos. El caso se registró en el barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo, cuando las unidades policiales se encontraban realizando registro a personas. En ese momento, de una casa salió el presunto delincuente y disparó en repetidas ocasiones, causando la lesión a un patrullero. De inmediato, los otros policías reaccionaron con sus armas de dotación y neutralizaron al sospechoso, quien tenía dos anotaciones por el delito de homicidio y una por fuga de presos. En el intercambio de disparos también resultó lesionado un hermano del hoy occiso, quien también tiene tres anotaciones por el delito de porte ilegal de armas y una por el delito de hurto. Los policiales auxiliaron a los lesionados y los trasladaron hasta un centro asistencial donde la persona que abrió fuego contra los funcionarios llegó sin signos vitales. El patrullero se encuentra estable y fuera de peligro, al igual que la otra persona que recibió un impacto de proyectil de arma de fuego.